Ideas, emprendedores, pues nos acompaña una emprendedora a la que le ha salido y le está saliendo muy bien. Esa es Marta Caparrós, ella es fundadora de OSI YouTube. Esta empresa ha triunfado descubriendo y llevando a Australia a miles de españoles que están allí. Marta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cuál es el secreto del éxito? Yo creo que como todas las startups yo creo que trabajar mucho no hay secreto ¿no? al final es trabajar mucho, pero también es verdad que tenía un factor suerte importante. yo creo que la economía eh, y el estado en el que está ahora mismo España también ha ayudado mucho uh, muchísima gente pues está saliendo desde hace años ya de, de España buscando eh, otras oportunidades en otros países y, y bueno pues ahí vi yo una oportunidad de negocio y, y la verdad es que nos está funcionando bastante bien y la tenías muy bien definida porque cuando lo vemos no es exactamente una escuela de idiomas no es una agencia de viajes no es una organizadora de cursos ¿qué es OCU2? es una agencia eh, online para eh, gente que quiere ir a estudiar el extranjero empezamos con Australia y ahora nos hemos expandido a otros países pero OCU2 está enfocada en Australia ¿Y cuál es el modelo de negocio? Es decir, facturáis más de un millón de euros. ¿De dónde sale ese dinero? Eh, es, es curioso porque es, está muy bien, eh, los clientes, el estudiante en sí no paga nada, no nos paga nada. Nosotros funcionamos como representantes de las escuelas y de los institutos y universidades, entonces cerramos acuerdos con ellos y ellos nos pagan una comisión por cada estudiante que nosotros... Eh, eh, inscribimos ¿no? que Digamos que comisionáis por los distintos servicios que ofrecéis a los, a los estudiantes. Exacto. A ver, vale. eh, estas cosas se, se entienden mejor con un simple ejemplo. Imaginemos que, no que, sé, que quiero irme a Australia uh -huh. a trabajar de algo, quiero un cambio de aires, de hemisferio, eh, entro en YouTube, que tengo que hacer. Es importante decir que somos una agencia de estudios, no de trabajo, ¿vale? Que es eh, mucha gente se confunde con esto. ¿Cuál es? ¿Por qué mucha gente se va ahora a Australia? Es básicamente porque eh, con el visado de estudiante tú puedes trabajar 20 horas a la semana, ¿vale? Entonces, muchísima gente... Eh, por ejemplo, si tú te quieres ir a Estados Unidos, tú no puedes trabajar mientras estudias. En cambio, en Australia sí. Entonces, si tú te quieres ir a trabajar a Australia, necesitarás cerrar un curso, necesitas un visado. Entonces, primero de todo... O sea, el camino para poder trabajar es estudiar. Es estudiar, siempre, sí. Eh, es súper importante, lo primero que te preguntaría es qué nivel de inglés tienes, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que yo soy psicólogo y me quiero ir a, bueno, pero ¿tú te verías capaz haciendo tu trabajo de psicólogo en inglés? No, pues bueno, entonces eh, claramente no, no vas a poder eh, trabajar de psicólogo. ¿Qué pasa en muchas en la mayoría de nuestros clientes que hacen? van a estudiar inglés, estudian por la mañana, trabajan por la tarde, eh, pero de qué trabajan? De trabajos no cualificados, ¿no? O sea, vamos allí a hacer trabajos, eh, pues como limpieza, eh, canguros, mudanzas, jardinería, pero normalmente no son trabajos cualificados. ¿Por qué? Porque no hablamos inglés, todos sabemos que el, el nivel de inglés de los españoles es bajito. y Eso es parte de nuestra marca España, ¿no? Sí. Y por nivel decir, bajo y una pronunciación sí. sospechosa. No, es gracioso porque todo el mundo, te, cuando tú preguntas, oye, ¿qué nivel de inglés tienes? Todo el mundo dice medio, pero cuando llegan allí no saben hablar, ¿no? Entonces el, el medio, el nivel medio aquí es muy bajo y cuando uno consigue entrar dar un curso etcétera Supone un paso para poder conseguir finalmente los papeles y acabar ahí trabajando a largo plazo. ¿Tenéis casos de estudiantes que sí. finalmente se quedan? Yo misma. O sea, hay muchos casos, pero hay que decir que no es fácil. Es... Precisamente Australia, ¿verdad? Es especialmente sí. complicada. No, es muy complicado, pero sí que es verdad que hay mmm, determinadas profesiones que ahora mismo están buscadas, como por ejemplo ingenieros, informáticos, ingenieros de minas, médicos, enfermeras. Pero eso no quiere decir que porque seas enfermera te vas a ir allí y te van a dar un trabajo. No, porque tienes que convalidar el título, hay que hacer una serie de cosas, conseguir el visado. Eh, es una inversión económica bastante grande y al final yo siempre digo, mucha gente me dice, Marta, es que yo quiero irme ya para siempre, pero si aún no has llegado, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es ir allí, ver si te gusta el país, eh, aprender el idioma, ah, que puedas comunicarte eh, de forma, pues pues eso, a nivel, yo siempre lo digo, ¿no? A nivel negociación y entonces a partir de ahí, cuando lleves un tiempo allí eh, y ves que realmente te gusta y te quieres quedar, pues entonces lucha por quedarte, ¿no? Pues tú te has quedado. Me he quedado. Es decir, porque escuchamos eh, opiniones dispares. Parece que Australia la gente o la adora o quiere escapar. Sí, yo la verdad es que no puedo decir, me dedico a eso también, ¿no? Pero no, no, no solo porque me dedique a eso, a mí me, me apasiona Australia. Me fui para tres meses, cuatro meses y llevo casi diez años. ¿Eres surfer? Sí, lo intento. <laughs> es un must, ¿no? Como dicen. Bueno, nos sí. queda más o menos clara la idea del, del, del negocio, ¿no? Del modelo de negocio. Ahora lo que nos gustaría saber es cómo consigues que se haga realidad. Dime algo más de mucho trabajo. Que damos por hecho que habrá mucho esfuerzo. Sí. Habrá que conseguir financiación. Sí. Hay que saber, supongo que, de legislación. Habrá que saber de ordenadores. Te cuento. Eh, yo llegué ahí y me puse a trabajar de limpieza, porque yo no hablaba inglés. Me puse a limpiar en una familia y al cabo de un tiempo vi que la familia tenía un negocio y empecé a ayudarles con las redes sociales. Yo me dedico al marketing. Ah, entonces me dijeron: no, Ostras, tú sabes de redes sociales, tal y empecé a trabajar para su marca de ropa. Entonces me di cuenta también que había muchísima gente que me preguntaba, oye Marta, ¿cómo lo haces esto de, de irte a Australia? Y el, abrí una página de Facebook que se llama Españoles en Byron Bay, en donde yo iba poniendo pues mi día a día. La gente se empezó a interesar y fue así como una vez un chico me dijo Marta, eh, quiero ir a la escuela y yo fui a la escuela, pregunté por precios para informarle a él y el dueño de la escuela me dijo Marta, si es, consigues que este estudiante venga, te damos, te damos una comisión. Y ahí dije. Espérate, esto lo podemos unir, escalar, etcétera, etcétera. Claro. Entonces empecé a hablar con varias escuelas de diferentes ciudades y ahora ya tenemos agreements, o sea, acuerdos perdona, con eh, pues con más de 80 escuelas e instituciones en Australia, en toda Australia. ¿Y necesitaste financiación, estas rondas financieras en las que hay que no. presentar un, eh, un, un pitch, como dicen, de un sí, minuto sí. extraordinario? No, un... gracias a Dios no. Eh, también he estado en ese, estoy en ese lado, también ahora mismo estoy trabajando o soy inversora, de hecho, y, y en una startup en Barcelona. Entonces sé perfectamente lo que significa las rondas y la inversión, pero en mi caso eh, soy eh, fundadora y socia única y todo fue a través de las redes sociales y con el dinero que de los primeros estudiantes, las primeras comisiones, hice la web. Nunca he tenido un crédito, no tengo socios ni inversores. O sea, eres el, el, el icono del paraíso de lo que es la libertad, ¿no? La libertad, eh, como de, decidir hacia dónde quieres llevar exactamente tu barco, ¿no? Exactamente, sí. Sabes que aquí se habla mucho, aquí vienen muchos eh, políticos, economistas, etcétera, y nos hablan de la palabra emprendedor como si fuera el, no, el nuevo maná. Desde tu punto de vista, que conoces España, conoces Australia y otros países, ¿cómo funciona la emprendeduría en este país? Es decir, ¿hay real apoyo a este tipo de personas o es más marketing que otra cosa? Es, es difícil, ¿no? Eh, yo, creo que es, yo creo que en general es difícil emprender en España, es caro. Eh, ya solo, por ejemplo, si quieres empezar como autónomo, en Australia ser autónomo es gratuito. Es decir, tú entras en una web, te registras y te dan un número de autónomo y apuestas. ¿No hay que pagar, pagar nada al mes? Nada. ¿O hay, 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 que, hay que tener un mínimo de beneficios o algo así? No, no, no hay que pagar nada. Ganes lo que ganes. Ganes lo que ganes. Lo que pasa ¿Y, que y estás cotizando a la Seguridad Social a la vez? Sí, sí. Tú pagas tus impuestos a final de año, pero tú no tienes una cuota de autónomos. ...cada mes, ¿no? Aquí, por ejemplo, factures lo que factures... ...tienes 300 euros que sabes que tienes que tener cada mes, ¿no? Eso es complicado. Luego el tema burocrático, aquí es increíble. Nosotros eh, empezamos hace un año, año y medio, una startup en Barcelona... ...que se llama My Poppins, que es una app, y, y es increíble todo lo que tenemos que hacer... O sea, no, siempre hay que pagar algo a los abogados, siempre hay que ir al notario para algo, siempre hay que. ¿Tienes que cambiar la dirección? No, tienes que ir al notario a cambiar la ¿Pero cómo puede ser? ¿Sabes? Entonces, ¿El propio sistema disuade de que uno sea emprendedor? Totalmente. Aquí. Pues esperemos que eso cambie. Se nos acaba el tiempo, estaremos mucho más tiempo hablando contigo, Marta Caparrós. Muchas gracias, gracias por habernos a acompañado. Gracias. Buenas tardes. Continuamos con más noticias económicas. Tenemos que mirar a Francia porque el